¿Qué tal, seguidores del gaming? Espero que reciban bien este video y si no, no me importa, es mi canal. Bueno, sí me importa, la verdad, la audiencia. Y tiene que ver con videojuegos, realmente. Iron Maiden tiene un juego. Bueno, vamos a hablar de canciones, pero sí, Iron Maiden sí tiene un juego. En fin, hoy hablaremos de 5 canciones de Iron Maiden que no son tan conocidas y explicaré un poco de qué tratan, además de una que otra sorpresa. Obviamente aquí no vas a ver pues The Trooper y canciones que todo el mundo conoce. Y aún así, aseguro que si eres fan de esta banda, estas canciones también las conocerás. Pero para aportar un poco a esos fans, pues también les explicaré algunas partes de las líricas y cosas de guitarristas. Entonces, pues comenzamos. Número 5, The Loneliest of the Long Distance Runner. Esta canción perteneciente al disco Somewhere in Time de 1986, ese disco que tiene más easter eggs en su portada que Red Dead Redemption 2, nos otorga la que posiblemente es la canción con el título más largo en la historia de Iron Maiden. Espero no decirlo del asco, pero es The Loneliest of the Long Distance Runner, algo así, ¿no? Una canción realmente rápida que habla de seguir adelante sin importar las circunstancias. Obviamente no las puedo poner porque YouTube nos tumbaría inmediatamente por copyright, pero todas las vas a encontrar en la descripción de este video. Esta canción es motivante, teniendo una lírica basada en un corredor que no puede parar y ganar a todo costo, haciendo referencia a que los mejores usualmente están solos por lo rápido que son. Suena un tanto banal, pero lo puedes aplicar a tu día a día. Con esta canción me dan ganas de salir y patear perdedores, ese es el poder. En pantalla estás viendo uno de mis versos favoritos que traduje y lo adapté un poco al español porque pues no lo voy a poner literal. Y pues de verdad, si andas triste, esta canción es la adecuada para levantarte el ánimo. De esta no pude grabar nada con mi guitarra, pero bueno, les dejo aquí un pedacito, no sé, en MIDI o algo así. Número 4, Star Blind. Star Blind pertenece al disco del 2010 The Final Frontier, el que considero es uno de los discos más infravalorados de Iron Maiden, con una temática que simplemente me atrapó desde el primer día. Hablando del espacio, de viajes interminables y hasta de entidades sagradas como lo es Star Blind, una canción que es un acercamiento a Dios o a lo que quiera que se encuentre sobre nosotros, para que vean que esos metaleros frungel pues están bastante mal. Uno de mis versos favoritos de esta canción dice: haz pactos de amor y muere solo, en referencia a lo cambiante que es la vida y que no hay nada seguro, además del verso acertado de que Dios no tiene rostro mortal y simplemente no entenderíamos estar en su presencia, refiriéndose a él como una luz que nos podría dejar ciegos. He de ahí el nombre Star Blind, hablando del gran cosmos y todo lo desconocido de una manera bastante espiritual por parte de Steve Harris. Esta canción marcó mucho en mi vida por esta temática, además el inicio pues me parece bastante pegajoso. Disculpen que no tenga la mejor calidad en audio, pero pues obviamente esto lo grabé con audio de una cámara y no con ninguna interfaz digital. Ya veré después si estos videos pegan, me compro una interfaz. Este intro es una prueba de que solo cambiando bajeos en diferentes notas, logra que este riff no parezca tan repetitivo cuando realmente es bastante igual. Creo que podría ser un top completo con este disco porque no es del todo popular, pero vaya que lo recomiendo si quieres una experiencia diferente. Además que el concierto de 2010 en México de este disco, la verdad es que fue uno de mis favoritos. Número 3, Fear is the Key. Seguramente esta es la canción más famosa en este top, pero quería meterla por diferentes razones. Entre ellas que parece ser que esta canción con riffs arábicos fue un remanente, o bueno, un residuo, de su disco de 1984, el Power Slave, donde la temática principal fue Egipto.
Por ello podríamos pensar que esta canción es de ese álbum, sin embargo pertenece al Fear of the Dark de 1992. Esta canción tiene bastantes secciones muy dinámicas, llegando un poco a lo progresivo. El pequeño solo de Dave Murray le da un toque muy melódico que queda excelente. Fear is the Key habla de la esclavitud, de cómo nuestras vidas son tomadas por terceros base al miedo y cómo llegamos a un punto que nos importan más las figuras públicas que nuestros seres cercanos y escondemos nuestros sentimientos por miedo. Una canción que realmente debes escuchar. Número 2. Mother of Mercy. Les dije que con este disco podría llenar el top, ya que Mother of Mercy es perteneciente al The Final Frontier de 2010, y como es bien sabido, a Iron Maiden le gusta hacer líricas criticando la guerra, y esta no es la excepción, ya que esta canción habla de un hombre haciéndose rico a costa de estos conflictos bélicos, para al final darse cuenta que su fortuna no valió la pena y perdió totalmente el camino, cantándole a un ser divino que es llamado la Madre Piedad. Esta canción tiene un intro bastante genial. Además de que las líneas melódicas de la voz es lo que más resalta, y el mensaje es simplemente genial. Y me recordó totalmente al disco A Matter of Life and Death, espero que esté bien dicho, A Matter of Life and Death, está complicado eso. Otro de los infravalorados de Iron Maiden, al menos hoy en día están tocando una o dos canciones de este disco. Número 1. 2AM. 2AM o 2 de la mañana pertenece a The Factor X, un disco realmente olvidado por los fans del cual pocas canciones son populares hoy en día, como Sing of the Cross, que sigue siendo tocada incluso en los eventos actuales de Iron Maiden, aún sin Blaze Bayley, vocalista de este disco. Lastimosamente, pues ese no es el caso de esta canción. Para estas fechas, 1995, me impresiona ver una lírica de un tema tan popular y pues se podría decir tan banal como lo es un trabajo al que odias. Iron Maiden ya había establecido hablar de temas históricos, pero con 2AM nos se cuentan la historia de un trabajador harto de la vida, alcohólico y que llega cada día a su casa a las 2 de la mañana solo para prender la tele. Es una lírica realmente triste que refleja una realidad cruda de muchas personas. Gran parte de la estructura de esta canción me recuerda a Wasting Love, por el uso de guitarras limpias y las figuras rítmicas de las guitarras eléctricas, pero lo más destacable es en definitiva el solo de Yannick Gers, un solo realmente genial y bastante pegajoso. I Am, en definitiva, es mi favorita de la época de Blaze Bayley y creo que merece ser más conocida. De hecho, en YouTube podemos encontrar una versión totalmente lanzada por Blaze Bayley de esta canción, la cual es una versión acústica. La verdad está bastante genial, incluso existe una versión en vivo con un violín. Estas serían 5 canciones no tan conocidas, espero que estas cosas pues no me den copyright, pero en fin. Si les gustó el video, por favor compártanlo, dejen su like y si no conocen alguna de estas canciones o si te aporté algo de información, pues también podrías suscribirte, ¿no? En fin, si quieren que haga esto con otra banda, con gusto puedo, de hecho pueden comentar la banda que se les venga a la cabeza, o sea, obviamente si la conozco pues lo voy a hacer, ¿no? Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del video, entonces ya saben, dejen cualquier banda en comentarios, obviamente pues que sea en serio esto, o sea, si ponen Grupo Marrano pues no conozco ninguna otra canción más que la de Estoy Ansioso de Veras, ¿no? Entonces pues no creo que pueda hacer un video de este estilo. En fin, nos vemos en la
próxima.